Hace unas horas en Niza, en Francia, se vivió otra jornada de terror. El terror de nueva cuenta se ha apoderado del mundo. Ahora Niza ha sido el objetivo prioritario del yihadismo. Decenas de personas, ya van 80, de acuerdo a datos ofrecidos hace un instante por el presidente de Francia, François Hollande, han muerto atropelladas por un camión que se lanzó contra la multitud durante los festejos del 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, en el Paseo de los Ingleses en Niza. El vehículo atropelló a gran velocidad y a lo largo de casi 2 kilómetros a grupos de congregados que se estaban ahí para ver los fuegos artificiales, dejando pues muerte a su paso. Escenas de pánico, como se puede apreciar en estas imágenes. El conductor fue abatido por disparos de la policía, ha informado el Ministerio del Interior. La fecha elegida para este ataque es muy significativa. Es la fiesta nacional, 14 de julio. Es una demostración de unidad en torno a las Fuerzas Armadas que hoy están implicadas en los frentes de Oriente Próximo y África para combatir a los yihadistas. Vamos a repasar, le vamos a presentar aquí a continuación el momento preciso en que este camión arrolla a decenas de personas y que deja un saldo, como le menciono, es preliminar, de 80 muertos. Ahí va el camión, esta imagen que fue captada por uno de tantos teléfonos celulares que se encontraban en el lugar, y es el momento donde a lo largo de casi 2 kilómetros avanza sobre la multitud, arremete contra la multitud, dejando a su paso muerte y escenas de pánico. Es una situación de terror que se vivió hace unas cuantas horas, cuando todavía era la noche del 14 de julio, allá en Francia, el Día Nacional de Francia, el aniversario de la toma de la Bastilla, que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Vamos a mostrarle también el momento en el cual se registró el abatimiento, el momento en el cual la policía abre fuego contra el conductor de este camión. El reporte oficial indica que este camión recibió decenas de impactos de bala. La policía logra abatir al conductor de este camión. Desafortunadamente ya había avanzado 2 kilómetros y había arrollado a decenas de personas. En Francia ya es viernes, es 15 de julio y le vamos a mostrar una de las portadas de los principales periódicos. Vamos a presentarle aquí cómo amanece el periódico Le Parisien y dice el 14 de julio, el horror en Niza. Esta es la portada de uno de los principales diarios, uno de los de mayor circulación allá en Francia. No fue el único hecho lo que sucedió en Niza, también en la Torre Eiffel, en París, en las inmediaciones de la Torre Eiffel se desató un incendio provocado por fuegos artificiales. Aquí nada tiene que ver el terrorismo, pero la psicosis no es para menos. París, como usted sabe, en los últimos meses ha sido escenario de 2 atentados terroristas. A principios del año pasado, del año 2015, se registró en la matanza en el diario Charlie Hebdo, y en noviembre del año pasado las matanzas simultáneas que se registraron en diversos puntos de París, que también dejaron decenas de víctimas. Hoy esos fuegos artificiales provocaron movilización, provocaron desde luego asombro y temor entre la gente que también ahí celebraba el Día Nacional de Francia.